El gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, el comisionado Alfredo Castillo Cervantes y el presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, encabezaron el arranque de obras de pavimentación en la colonia Expropiación Petrolera Indeco, en la que se invirtieron 4.800.000 pesos y en donde el edil adelantó se tendrá una alberca olímpica. El representante del presidente Enrique Peña Nieto y comisionado federal Alfredo Castillo Cervantes comentó: el próximo campeonato mundial a realizarse en la unidad de Indeco es solo un ejemplo de la transformación que se está viviendo en el estado. Estamos escuchando en estos momentos al presidente municipal que un campeonato mundial de natación gestionado en Londres va a venir aquí donde ustedes se encuentran. Esto está representando la confianza no solo en otras entidades federativas, sino a nivel internacional, de que Michoacán se está transformando. Durante su intervención ante los pobladores de dicha colonia, Vallejo Figueroa aplaudió los trabajos periféricos a la unidad Indeco, principalmente en las calles Siderúrgica, Las Truchas, Manuel Ávila Camacho y Playa Azul. Y ahora les vas a dejar a toda esta comunidad una obra señorial, que es la alberca. Qué importante. Lo del campeonato es algo que le va a repercutir, como decía el comisionado y el maestro Wilfrido, nos va a repercutir para bien a todos los morelianos y a los michoacanos. El Ejecutivo Estatal dijo: con esto se pasa a otra página en Michoacán, reiterando al territorio le está yendo bien, y adelantó finales de su actual administración va a mejorar el apoyo de la federación, invitando a que se aprovechen los 3 años restantes de Peña Nieto para que se entusiasme y continúe con el respaldo a Michoacán. No nada más es violencia, sino que ya pasamos a la confianza, a la certidumbre, a la recuperación de espacios públicos, y eso yo creo que es extraordinario. Por su parte, Wilfrido Lázaro Medina puntualizó: la obra que en unos meses estará lista en la unidad deportiva Indeco recibirá el 7º Campeonato Mundial de Natación para personas con síndrome de Down. Y recibamos a los atletas del 7º Campeonato de Natación para personas con síndrome de Down en noviembre. El edil concluyó: del 4 al 7 del próximo mes se tendrá el Campeonato Centroamericano del Caribe de Atletismo Sub-18 y Sub-20 en la Unidad Deportiva Bicentenario, lo cual refleja los logros en el sector deportivo en Morelia. Con información de Felipe Bárcenas, informa Quasar TV.